El son de los aguacates. No, la que le suene. ¿Eh? Thank you.
Pues ya dejamos aquí el salón, ya como que dice, pues ahorita se van a acomodar las damas y los chambelanes. Como que dice, aquí va a ser la mesa principal de la quinceañera y pues Y la quinceañera quiere estar alrededor de sus chambelanes y sus damas. Está diciendo que tomen el asiento. Oye, pues aquí tenemos al padre que pues tuvimos la misa en el otro video. Entonces pues ya ahorita se van a sentar todos los que se van a alcanzar a arrimar, ¿verdad? Mira, no es por nada, pero hasta te pueden arrimar unas sillitas así alrededor para que también pues como que dice todos puntitos ahí. ¿Lo van a poner aquí? ¿Nosotros? No, la mesa. No, no, hay feo, ¿no? Aquí. ¿La van a pegar, ¿no? Sí, lo que te van a decir, ahorita van a agarrar la mesa y pues a juntarla pues para que se sienten todos aquí. ¿No? Pues al tiempo de esta grabación pues ya se están acomodando pues, el sonido. Ya ahorita pues como dije, se acaba de acabar la misa. Entonces como que dice, pues ahí vienen todos los invitados, a todos los que
Van a querer aquí arrimarse a echarse un platito. Ahorita vamos a arrimarnos a ver qué hicieron de comer. Pero hay bastante espacio, ¿eh? Y más que nada, miren, sombrita. Pues ahorita andan, como que dice, partiendo los limones, ¿verdad? Le van a poner los limones en cada mesa. ¿Qué tenemos? ¿Sí nos pueden mostrar qué tenemos aquí? Tortillas. Ok, tenemos tortillas, ¿verdad? Pues más bien, ¿y para qué abrirle, ¿verdad? Son las tortillas. ¿Los dos son tortillas? ¿Las dos son tortillas? Tortillas, a ver. Pues ahorita, pues como dije, pues acaba de, se están apenas acomodando. Aquí está el mero bueno. A ver, pues para que la gente mire. Birria. Birria. Oh, ahorita, porque okay, ahorita van a acomodar todo. Dice que ahorita que deja que acomoden todo. Para que, pues que dice, para que Félix grabe toda la comida, todo parejito. Sí, ahorita se están quedando el tamborazo.
tacos, ya comenzaron a servir la gente. Ya arrimaron los, como que dice, las tortillas y la cebolla, y pues van como que dice mesa por mesa, pues sirviendo la gente. Hay unos que se están como que dice sirviendo solos. Pero ya como quiera ya. Y ya vamos a ver de qué consiste el plato que les dieron de comer. A ver, vamos a ver cómo está la línea. Aquí tenemos el arroz. Se andan sirviendo el arroz. Tenemos birria. ¿Y le dicen asado de boda? Sí. Asado de boda. Mira, la plumilla también tienen ahí. De plática, échale, échale. No, ya más de gente, ya te lo he comido, allá. Vámonos así, Julián, vámonos como vayan, vámonos, vámonos. Lo que se ocupa es que la gente no esté parada. Thank you.
Así ya sabe, Reza, pues si quieren un platito, pues ya ves aquí, por lo menos un taquito de ojo. Aquí está la buena comida, pues te imaginas, pues ahí tenemos el orgullo de estar aquí en La León echándonos un platito acá de asado de boda con un arrocito y plumilla y la birria. Y la birria, fíjate, está así, porque en cada mesa arrimaron, fíjate, no, tenemos así, ¿dónde está? Este es el que le ponen en la birria. Ahí le echas como si fuera en jugo. Ahí le echas el gusto que le quieras servir a tu birria, pero... No, y luego con sus tortillitas bien calentitas. Vámonos, recio. Dueños para los platos de comida. We'll be right back.
Ya nadie quiere. Por las damas y los chamanes fueron los primeros que comieron, pues también la quinceañera. Ya se echaron sus refrescos, su cocosita, su arroz y todo, pues ya quedaron bien llenitos, ya como quien dice, pues fíjense, al tiempo de esta grabación no sé si va a haber vals o no, pues para que agarren energía, ¿da? Uy, la más raza, no, pues aquí ya el Félix a mí se me hace que en vez de comerse arroz, va a comer unas gomitas, unos cacahuates enchilados, unas reinitas, bombón, mira. No, le dicen maraviscos. Eso, ¿cómo se le dice? ¿Maraviscos o es bombón? ¿Bombón o maravisco? Sí, pues fíjate, aquí, pues en México, fíjate, el maravisco, que le dicen el marshmallow, mira, con las gelatinas moradas. Pues mirar que le ponen un anuncio, ¿da? Le ponen ahí cerrado, ¿da? Pero se me hace bien chido, pues este es un toque. Fíjate, ¿sabes dónde me di cuenta yo de esto? La primera vez fue en Estados Unidos, ¿verdad? Y ya comenzaron a hacerlo aquí, pues de mi punto de vista. Amarillo, azulito, verde, rosita y como anaranjado fuerte. Raza, ya está oficialmente cerrado. Entonces ahí le pongan en los comentarios: ¿va a comer Félix arroz o va a comer Félix botanas? A ver, ¿a ti te dicen Alex, así de cortito, Alex, o Alex? Dile, ¿cómo? Alex o Alex. Alex. Bueno, pues, ¿y a tiempo de esa grabación ya acabaste de comer? Ya acabé. ¿Ya comiste? ¿Qué? A ver, dile a esta linda gente que comiste el día de hoy.
comí mole, arroz y birria. Hey, y de lo que te sirvieron, ¿cuál te supo más mejor? El mole y el arroz. Ya, eso es lo que voy a comer yo. Yo voy a comer mi mole y arroz porque es lo que me dijo la quinceañera que tiene que comer el Félix, ¿eh? Pero sí, ahorita pues, están aquí sentaditos todos, como quien dice, pues ya acabaron de comer ellos. Y pues ya ahorita, pues, en realidad, pues la gente ya, pues más bien ya todos, si quieren echarse un segundo plato, se lo pueden echar porque pues están todos bien, muy bien servidos. Tenemos a la gente, pues como quien dice, bien atendidos, pues de tortillas, de los refrescos. Si quieren más platillos de comida, pues ahí está, de todo. Pues ahorita, estamos ahorita, y sabes lo que estoy pensando yo, ahorita que agarren el tamborazo, el descanso, ya es que agarran un descanso, pues ahí es donde voy a comer yo mi arroz con, pues, como que dice, es asado de boda, ¿verdad? No lo voy a saber hasta cuando lo pruebe, ¿verdad? Pero así como se mira, pues parece asado de boda. Pero mientras haga música, Félix va a seguir grabando. 20 minutos después. Bueno, pues ahorita ya los del tamborazo se sentaron a echarse su platito de arroz con asado de boda y plomilla y todo, ¿verdad? Pues ahí están sus instrumentos. Ahorita tenemos a Susy. ¿Tú eres Susy? Okay, Susy y Dulce. Y ahorita vamos a ir a sacarles unas fotos, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes son de aquí de La Leona o de dónde son? Yo soy de Órganos, pero ya estoy viviendo aquí en La Leona. Ah, ok. Entonces, más bien, este ya es tu rancho, ya como sí, que ya. Dice. Ándale. Ella sí es de aquí de La Leona. Y estos son los míos. ¿Con qué tenemos el gusto? Con Marisela. A ver, ¿y qué tenemos acá frente a nosotros? Ah, pues aquí estas muchachitas que van de ¿qué van? De damas. Ajá, de damas. Sí. Y pues aquí disfrutando de la quinceañera de Alex. Ajá, ¿a lo que me refiero? ¿Es tu hija? Sí, ella es mi hija. ¿Y cómo te sientes orgullosa de ella? Ah, pues sí, bien orgullosa de Que estén de aquí conviviendo con la comunidad, ajá, y con sus amigas, ajá, y las damas y toda sí, la gente. Sí, ¿verdad? Que estén aquí conviviendo. Pero ahorita venimos, vamos a ir a sacarles unas fotos y ahorita le acaba de poner sus... Ok. Sí, ¿se les dice arracadas? Arracadas, jerezanas. Que tenemos diferentes estilos ya aquí en, sí, pues en Zacatecas. Ya, ajá, y hay diferentes Ah, pues con permiso, ahorita están en buenas manos, porque ahí venimos como cuántas damas son. Ah, somos 10. ¿Y chambalanes? 10 también. Ah, pues 10 y 10, ok. Sí. Ahorita venimos, carnalito, a sacar fotos. Ahorita venimos. Okay. Pues vénganse porque pues a ir a la... Me estaban preguntando, ay, Félix, ¿dónde los vamos a sacar las fotos? Dije, no, pues este es tu rancho. Ustedes me tienen que pasar y decirme dónde sacar las fotos porque, pues ahí, rancho conocido, pues lo tienen ellos porque, pues este es, orgullosamente, es La Leona, ¿verdad? Y ellos tienen sus lugares preferidos donde sacar las fotos. Pero sí, los vamos a ir a sacar las fotos y unos videos y a ver qué más. Y ahorita los se arrimaron a jugarse un juego de béisbol. Qué chido, ¿eh? Y a mí me ha tocado pues a hacer grabaciones también aquí del coleadero. ¡Silencio, Bruno! ¿Quién es esa parte donde estamos hablando? No se oye, ni ella yo hablando todo el rato. ¿Dónde está la quinceañera? ¿Allí adentro? No se cree. Vamos a tocarle, ¿no? ¿Fue la tienda, no? ¿Vamos? No, sí, vamos. Pues para qué no, para que quede todo grabado. Sí, venga, vámonos. Dice que vamos a ir por los chicos. Pero fíjate, tienen los baños. Ahorita están cerrados los baños, ¿verdad? Oh, tío. Pero bueno, que todos hay. Pues yo pienso que los abren para lo que es los eventos que ponen aquí, pues, ¿verdad? Mira, guacha. Aquí es donde se acomoda el tamborazo. Y fíjate, la otra vez que vine, no recuerdo qué banda tenían, pero pues aquí tenían un escenario y con la banda y todo ahí. Pero dice que vamos a ir a la tienda, entonces pues vénganse acá. Vénganse a pasear acá con el compa Félix de una vez. Y no es por nada, raza, pero te imaginas a ustedes que están mirando pues el video, ¿verdad? Y ya ves que pues tenemos mucha gente pues mirando los videos allá de la Unión Americana. Entonces como que dice, pues aunque no sea tu rancho, ¿verdad? Yo sé que
pues es bonito, pues, esto, naturaleza, lo que son los nopales, las piedras, el aire limpio, los pirules y todo. Ándale, ¿ves? Que un saludo para la Leona y pues todos los que están mirando pues el video. Ándale, ya va saliendo ayer. Me compró unas Sabritas, yo pienso. ¿Las quieres hacer una por una? No, se va, mira, es que cuando lo sacas una por una sale más claritas porque sale bien la foto. De lejos, sí, es lo que yo pienso, que una por una. Sí, toma, y como dije, todos, tú vas a tener todas las fotos. Tomamos ya al final, le sacamos una pues, de todos los chambelanes y todas las damas. ¡Abrázela! ¡Abrázela! ¡Ey, sí! ¡Abrázela! Ah, sí, ahí está.
tiempo a la cámara. Hey, a ver. ¿No quieres un llavero? ¿Un llavero, Diego? ¿Qué? ¡Para la cámara! ¡Pagadito! ¡Pagadito! No puedo ver la cámara. Ponte a bien, ¿eh? ¡Pagadito! ¡Sonrían! ¡Sí! Te salió chido, ¿no? Tomás, te lo voy a mandar, Tomás. Espérate. No, espérate. Una más. Otra. Otra. ¡Maite! ¡Maite! ¡Con Ramos!
Lo bueno que sale bien claritas. Sí, pero me gustó cómo salió chida. Pero tomas ahí, ya, tomas, por lo menos si sí te sale. Sabes. Es que, ahora gracias a que estamos calando, porque fíjate, pues ella está pues aquí en el solecito, ¿verdad? Entonces como quien dice, pues mira, ahorita le saca una foto así con la manita así y le salió bien chida y le gustó bien mucho a ella. So, ahí le estamos dando, le estamos ahí, le estamos calando con diferentes ángulos, ¿verdad? Ándale así. Sí, mira, chévere, bien chida, mira. Ay, sí, sí, es. Tomas ahí, te sacó un montón, ahí, tomas ahí, los vas a escoger. El guarache, ándale, que dice que quiere uno con sus guaraches, a ver. Oh, ya. Yeah. A ver, enséñale a la gente, pues, para que la gente mire nomás tus guaraches, ¿eh? Nomás los guaraches, ándale, mira. ¿De dónde los compraste? Y dice que compró sus guaraches allá en Jerez. Y sí, raza, pues tenemos el solecito, o sea que está fresquecito, ¿no? O sea que está el sol fuerte, pero la misma vez no se siente que dijeras, oh, está haciendo calor, no. Y ahorita pues como va bajando más y más el solecito, entonces como que dice, pues le está dando más en la cara a la gente. Pero... Okay.
ya llegaron. ¿Fue mucho el rodeo o no? Nada. No. A ver cómo caes para el... Por lo bueno, mira, no es por nada, por los guaraches. No, hombre. Ayuda bien mucho. Sí. No, no, sí, todo, no, claro que sí. Todos aquí, sí, hoy su día. Ahí está. Mira. Ay, salió bien chida. Mira, me hice la mira, no, en serio, mira. Nadie cuando se la estaba tomando. A ver, ¿qué te saco fotos sin que te des cuenta? Y miren cómo salen bien chidas, ¿verdad? Ya. Y ya saben, raza, no es por nada, pero si quieren que les grabe esos quincenas, que me echen un telefonazo, ¿a poco no? Sí, ahí está. Sí, no, en serio, pues lo digo, no, porque estamos aquí grabando y ándale. Ahí está. ¿De dónde había hormigas? ¿De allá donde estaban o qué? Bueno, pues ahorita ya los arrimamos, como que dice, y tratamos acá atrás del casino. Ahorita acabamos de venir, pues ¿de qué lado? De esa dirección. Entonces pasamos por aquí. Y aquí es donde se quiere sacar un poquito más fotos. Thank you.
Ya fue todo. A ver, una así parándola. Dame más. Que se vea la suya. Mira. Todos son lindos. ¿Qué voy a decir? Ay. No, pues mira, todos son chidos, ¿sí? Todos, ¿sí? Ay, sí. ¿Quién se quiere tomar? Pues si se quieren una contigo. No. Ay, ándale. Mira, Ramos. No le pasó nada, Vamos, quítale. Ahorita ya se están acomodando los de la música. Andan ya. Sí, pues que es que pues no de volada él. Vaya mi caballo. Yo quiero acabar con ella. Ah, sí. Ahorita le calamos con ella también, ahorita le calamos con ella. Ya se quiere que se vea la pata, Ve esta pierna. Sí, ponte, quedó como. Ándale. Ay, güey. Pues ya se puso la música, ¿no? A ver. Apenas están practicándola. A ver cómo queda el sonido. Sí, se va a escuchar bien chido todo. No, va a ser bien feo ya. No, sí. Pero hace eco, pero se oye chido. Se oye chido el ambiente. Y ahorita pues los vamos a. Los vamos a regresar para el casino y ya. Te voy a pasar el micrófono, ¿no? Para que canses a decir. ¿Con qué tenemos el gusto? Con Alexandra Murillo. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? Mis 15 años. Ándale, ¿y dónde estamos? Aquí, en la Colonia Modelo. Ándale. Sacando las fotos. ¿Más bien conocida como qué? La Leona. La Leona. Y le pertenece Fresnillo. Fresnillo, ¿no? Ajá. Y ahorita pues sí, tenemos aquí. ¿Quién es ella? Ella es mi dama. Oh, una de tus damas. Sí. Ajá. A ver, ¿quieres decir algo? Le quiero mandar un saludo a mi tío Armando, que vive en Colorado, a él, a sus hijos. Y a Silvia y Vidal Carrillo, que son muy amigos de mi familia, y les mando un fuerte abrazo y gracias por todo. Y sale pues raza, pues ahorita pues mira, pues ya vamos a continuar aquí. Es que tenemos una, fíjate, pues estamos haciendo varias grabaciones. Entonces como quien dice, pues dice que viene su chambelán. ¿Cómo se llama tu chambelán? Tenemos a Francisco, ahorita viene a Francisco. Se anda echando hasta como una nieve, un raspado. Tomamos yo pienso que vamos a parar este video, porque estamos en un montón de grabaciones, pero chócala, no, pues te va a ir muy. Todavía falta lo mero bueno, mira, a tiempo esa grabación, mira, ya comimos. El tamborazo, vamos a ver si todavía está el tamborazo, pero los de la banda ya se están poniendo, ¿verdad? Se va poniendo el grupo. Pues vamos a salud para ti, para todos tus damas, los chambelanes. Todo, ándale, yo hablo con el ramo y todo. Ya vienen, ándale. Pero sí, aquí le vamos a parar este video. Le vamos a seguir ahorita que vamos para allá adentro. Y tomamos ahí salud para la familia. Salud para ti, más que nada, este es tu día especial. Yo le quiero mandar un saludo a Ashley, que no pudo venir. ¿Dónde está Ashley? Es del otro lado, de California, okay. De Chicago. Pues un saludo para Ashley de California. No, de Chicago, ¿dijiste tú? Ajá. Ok, dice que de Chicago. Ashley Domínguez. Ok, Ashley Domínguez. Pero ¿y pues sus padres son de aquí o cómo están? Su mamá es de aquí. Su mamá, ok. Sale pues. Los guachamos y los guachamos de la Nex. Yo le quiero mandar un saludo. A ver, dile. Le quiero mandar un saludo a Alex, que se la pase muy bonito en su día.
día, porque un día como hoy nunca. ¿Verdad que no? Muy bonito tu día. ¡Sale, bravo! Saludos, los guachamos y los guachamos de la Nex. ¡Gracias!